Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q-Noticias, el segmento informativo de la Universidad Nacional de Quilmes, realizado por la Licenciatura en Comunicación Social. Hoy vamos a realizar el programa desde el campus de la universidad. La semana pasada se realizaron en nuestra universidad talleres de comunicación popular. Los mismos tienen como objetivo brindar herramientas de gestión para la comunicación en medios alternativos y comunitarios. Les invito a que veamos el siguiente informe. Hoy estamos inaugurando los talleres de comunicación popular aquí en el auditorio de la Universidad Nacional de Quilmes con la presencia del Intendente Municipal, del Presidente de la AFCA, Gabriel Mariotto, y con una enorme cantidad de asistentes que tienen como objetivo trabajar en estos dos días en procesos de capacitación, de formación técnica, pero también de formación conceptual, que nos habiliten a poder entrarle a estas temáticas de la comunicación, no solamente desde la energía, no solamente desde el entusiasmo, no solamente desde las ganas, sino también desde la capacidad de poder atravesar procesos de capacitación continua que le den rigor profesional a ese enorme espíritu comunicativo que tiene nuestro pueblo. La cultura popular quizás sea lo más profundo que tiene la expresión cultural de los pueblos, porque una emisora popular puede tener un límite en el área de cobertura, puede tener una tecnología a veces elemental, pero lo que tiene es una vitalidad para comunicar, para expresar aquello que conoce, que es muy importante y que genera lazos, interacción entre la comunidad y que abre y amplía la posibilidad de nuevas voces. Así que desde ese lugar es lo más profundo que se conoce. Esta es la oportunidad que tenemos para darle voz e imagen a la gran mayoría de nuestros pueblos, y nosotros partimos de la base que es imposible hacer ese trabajo si no nos capacitamos. Capacitarse quiere decir saber para qué queremos tener un medio popular, cómo hacemos para tener un medio popular, cómo trabajamos colectivamente para que el medio popular pueda tener alcance y pueda llevar algún tipo de mensaje contrahegemónico, y ocupar esos espacios que hoy nos brinda la posibilidad de tener la ley. Nosotros creemos que no hay posibilidad de hacer eso si no capacitamos a la gente, si la gente no entiende para qué es eso, no son emprendimientos individuales, sino que son emprendimientos colectivos que tenemos que hacer, y sobre todo una necesidad de fabricar contenidos, porque de nada sirve tener 100, 200, 300 radios o televisoras nuevas si no tenemos contenidos nuevos, y si no vamos a estar condenados a ver el Chavo del 8 por el resto de nuestros días. En el marco de los proyectos de investigación que se llevan a cabo en nuestra universidad, la profesora Margarita Pierini realiza el proyecto Mujeres Argentinas del Siglo XX. La entrevistamos para que nos cuente un poquito más acerca de esto. La música en los barrios es un proyecto de extensión muy interesante, ya que pone en contacto a niños y menores de comedores de la región con los estudiantes de música electroacústica de la Universidad Nacional de Quilmes. Su director, Emmanuel Bonnier, nos cuenta acerca de esto.
Hasta aquí llegamos con otro envío de noticias. Si querés visitar nuestra página, ingresa a tv.unq.edu.ar. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao.